El día de hoy tuvimos la dicha de estar en esta hermosa iglesia. Acompáñame para aprender sobre su historia y un poco de las cosas que hacen que esta iglesia sea súper especial. Bueno, pues aquí estamos en el santuario de San José María Robles, un santuario muy hermoso que se encuentra aquí en la zona de Quila, Quila el Grande. Pues al parecer ya subimos la sierra, esto vendría siendo la parte de arriba. Aquí tenemos a la Virgencita y aquí tenemos esta hermosa, pues me imagino que lo usan como un tipo de iglesia. Allá viven pues los padres y las monjas, ¿no? Pero es un lugar muy muy hermoso que pues está lleno de magia, de fe, y aquí estamos sintiendo esa presencia positiva, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el árbol que fue testigo de la muerte de este santo en la época de los cristeros, probablemente entre 1920 y 1930. Una de las frases más populares de este santo era que solamente se puede vivir por algo que valga la pena morir. Algo tenemos que tomar en cuenta, que esta persona era un poeta, era un escritor y era un padre también, que pues creía mucho en Dios, tenía una fe inmensa y por esa razón lo asesinaron, ¿verdad? Pero aquí podemos ver este hermoso, es como un círculo que rodea al árbol, como ya lo mencioné, que fue testigo, y creo, no estoy seguro. Sí. Esta iglesia cuenta con una sección especial donde podemos observar artículos que formaron parte de la historia, artículos que tienen aquí muchísimo tiempo y son simbólicos de lo que sucedió hace algunos años. Lo que me gustó de esta parte es que es una sección privada al lado de la iglesia donde puedes meterte y observar estas, pues podría decir, reliquias, y también puedes leer la historia que estas tienen y la importancia que han sido para la fe católica. Es muy hermoso poder contemplar todos estos símbolos, todos esos artículos que formaron parte de la historia. Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y quedarte hasta el final. Espero te haya gustado y hayas aprendido mucho sobre este video. Hasta la próxima.